miembro del capítulo de anestesia obstétrica de la Confederación Latinoamericana de Sociedades de Anestesiología, CLASA. A su vez, es instructor latinoamericano del curso SAFE de anestesia obstétrica e instructor del curso DAMOS, disminuyendo desenlaces adversos maternos mediante simulación. Doctor Moreno, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto tenerlo con nosotros. Buenas tardes, es un gusto que me haya invitado. Siempre es un placer eh, discutir temas de anestesia obstétrica y pues gustoso lo, lo haré el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Siempre usted tan, tan atento y siempre dispuesto para compartir sus conocimientos. Le damos... Eh, le hacemos recordar a todos los, a nuestros colegas, que las preguntas se formularán al final de la charla. Doctor Renato, si pudiera compartir por favor su pantalla, es todo suyo. Ok. Uh... ¿Me confirman que se ve bien y se escucha bien, por favor? Sí, doctor, está bien, está. La pantalla completa y se le escucha perfectamente. Listo. Entonces iniciamos. Una vez más les agradezco la invitación. Eh, vamos a hablar sobre si hay una técnica ideal o cuál es la técnica ideal eh, de abordaje del neuroeje para operación cesárea. Entonces, es un tema interesante. Esto cuando lo hacemos, en, digamos, en la parte presencial es importante. Yo siempre inicio preguntándoles qué técnica usan habitualmente ustedes. En, eh, en sus hospitales o en sus prácticas, eh, todo, todos los anestesiólogos hacen, pues hacen anestesia obstétrica, hacen, hacen cesáreas, entonces de repente al final de la charla podemos hablar un poquito de eso. Si usan la técnica epidural, la técnica epidural de novo versus la conversión de analgesia del trabajo de parto, la epidural de novo es aquella paciente o aquella técnica epidural en donde pues la paciente no tiene ninguna, ningún catéter, nada, y le colocas una, una epidural para una, para una cesárea como técnica anestésica. Y pues la conversión de analgesia es una paciente que viene con un catéter de analgesia de parto y que por algún motivo, que generalmente es por un eh, estado fetal no tranquilizador, tiene que ir a un cesárea. O si usan una técnica espinal, pues borraquídea, eh, single shot, single shot pues la espinal que nosotros conocemos, que es dosis única, versus es una espinal continua, que la espinal continua pues no es una técnica pues de primera, de primera elección. Eh, la espinal continua se da generalmente con una perforación accidental de la dura madre, dejamos un catéter epidural a nivel espinal, pero no es una técnica de primera elección. O se usa una técnica combinada espinal-epidural, ya sea convencional o ya sea la variante secuencial, que también vamos a hablar un poquito de eso. Pero algo importante es conocer la línea de tiempo del manejo anestésico en cesárea. Eh, y es interesante porque vamos a ver cómo han ido cambiando las técnicas anestésicas y cómo la tecnología y la parte de farmacología y lo, la evidencia ha ido variando las técnicas eh, que nosotros usamos actualmente. Antes de los 80, sobre todo en Estados Unidos, la técnica pues, eh, estándar para una cesárea, la técnica anestésica me refiero, era la anestesia general. Y era la técnica de elección, eh, pero no en la necesidad general como nosotros la conocemos, sino en la necesidad general sin intubación endotraquial, es decir, basada en... La cesárea, como sabemos, es una operación corta, pero se basaba en inhalatorio, sobre todo tano con esas máscaras negras, de repente que no se podía, pues, ni siquiera ver si la paciente regurgitaba o no y no se aseguraba la vía aérea. Y como ustedes comprenderán, esta técnica habitual para esta para cesárea, pues, daba... Algunos o muchos eh, inconvenientes, ¿no? En, mil, en, el, en el año eh, noven, 90, en los, en, en los años 90, Hawkins eh, da esta publicación que es muy conocida, que ustedes la deben haber leído, pues, en su paso por la residencia, acerca de la, eh, la mortalidad, eh, casos de mortalidad en cesárea eh, relacionados con anestesia, desde 1979 a 1990, comparando la mortalidad eh, pacientes que iban con anestesia general versus pacientes que iban con anestesia neuroxial o regional. ¿no? Y pues saca este famoso número que ustedes lo habrán también pues, recordado, lo, lo recordarán, que nos dice que eh, es 17 veces más alta la mortalidad en las pacientes con anestesia general que las pacientes que van con anestesia regional. Pues es un número que en su momento fue pues, un impacto impresionante y que hace variar la técnica anestésica, sobre todo pues como ustedes eh, entenderán a la técnica neuroaxial. ¿no? Y las técnicas neuro, neuroaxiales pues tienen muchas ventajas, yo, yo no he venido a, pues a convencerlos la técnica neuroaxial ya sabemos que es la técnica de elección, disminuye los riesgos de intubación fallida, la madre está despierta pues puede, puede crear un vínculo con su hijo, puede hacer eh, contacto piel a piel si es necesario, menor paso de drogas al recién nacido y mejor tratamiento del dolor. ¿no? Pero las técnicas, en, su, en un primer momento las técnicas espinales, eh, sin las agujas, pues punta de lápiz con las que contamos después y sin los medicamentos adecuados ocasionaban pues cefalea punción dural, la lidocaína pesada que se usó en un primer momento ocasionó algunos casos de caudequina, el síndrome de caudequina en gestantes, algunos de ellos eh, con repercusiones incluso mayores como pues que el paciente eh, no pueda caminar, estar en silla de ruedas y eso no pues... No era, no era lo mejor, y también usando bupiacaínas al 0,75, eh, concentraciones de repente eh, muy pesadas para la época, se, vio, se hizo en un primer momento la técnica epidural como técnica de elección durante muchos años. Pero en 1995, este estudio de Riley, así como muchos otros, compararon técnicas epidurales versus técnicas espinales para cesárea. En tiempo, en eficacia, en costos y en complicaciones. Este, este estudio de Riley de 1995 lo vamos a ver posteriormente. Pues, y eh, eh, en conjunto con la nueva tecnología en relación a agujas, las agujas punta de lápiz y las soluciones hiperbáricas, viraron nuevamente la tendencia de los médicos anestesiólogos y de la técnica anestésica hacia la anestesia espinal por una serie de ventajas que pues la vamos a comentar posteriormente y esto más o menos ha sido la línea de tiempo de las técnicas anestésicas cesárea. Ahora, pero qué usan los anestesiólogos o qué han no usado los anestesiólogos en el transcurso de los años. Esta es una publicación del 2005 en Estados Unidos de la anestesiología en donde se ve cómo las técnicas generales antes de los 80s pues eran muy muy eh, eran muy utilizadas, pero a raíz de las publicaciones de Hawkins pues, y de la, de, del fatídico número de 17 veces más eh, eh, mayor eh, riesgo de mortalidad, pues bajan enormemente. Las técnicas epidurales crecen, a raíz de que bajan las técnicas generales, crecen las técnicas epidurales, pero con el advenimiento de nuevas tecnologías, de, nuevo, de nuevas agujas, y de las publicaciones de Riley, también pues empiezan a disminuir. ¿no? Y la técnica eh, espinal... Pues empieza a tomar un auge muy importante a mediados de los 90 y hasta ahora este solamente es el 2001 hace 20 años. Pues ahora vamos a ver que eh, pues está mucho mayor este porcentaje, no. Y una técnica que se venía usando en otros tipos de cirugías, sobre todo cirugías ortopédicas, eh, también se ha visto que tiene un rol, que es la técnica combinada espinal epidural para operación cesárea y vamos a ver qué rol tiene sobre todo los colegas chilenos tuvieron mucho que ver en ese sentido. Y hablando de los colegas chilenos, esta es una, una tabla que, pues que, me, que me compartió el doctor Guillermo Hidalgo en el último, en el último clase en Argentina, en donde nos habla o, o, o podemos ver acerca de cómo ha sido la variación de las técnicas anestésicas, en, en este, específicamente en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, ¿no? donde a mediados de los 90 la técnica epidural, como, en, como pues. En muchos de nuestros territorios también fue pues, la técnica de elección, casi el 99% de técnica epidural para cesárea. Y miren cómo va disminuyendo, ha llegado al 2000, pero va aumentando la transición, sobre todo de técnicas combinadas espinal-epidural. Los chilenos, o la, la escuela chilena, pues eh, desarrolló mucho las dosis y las microdosis y las mini-dosis a nivel espinal con, eh, pues, respaldados de un catéter epidural, que lo vamos a hablar un poquito después acerca de dosis, y cómo la técnica espinal también fue ganando terreno y básicamente fue también desplazando la técnica combinada espinal epidural como técnica de elección para la cesárea. Pero vamos a ver de repente un, eh, un escenario más, más nuestro, más, más, más peruano. ¿Hay algún, hay algún eh, trabajo que, que recopile esto? Pues sí, algo de eso hay. Nosotros hicimos una publicación. En el 2018, en, en el marco de un, de, de un estudio descriptivo sobre estrategias para prevenir y tratar la hipotensión necesaria bajo anestesia neuroaxial, hicimos una encuesta a los anestesiólogos peruanos en el Congreso de ese año y pues les preguntamos que, eh, qué técnica usaban ¿no? y lo comparamos con el año de egreso del anestesiólogo. Epidural en verde, los anestesiólogos pues, que habían egresado antes del 2000, en esa época, eh, en el 2018, pues preferían aún casi un 40% las técnicas epidurales, ¿verdad? Pero los anestesiólogos que habían egresado del 2010 al 2017, la técnica espinal era la técnica de elección. Y más o menos podemos darnos, una, darnos cuenta de cómo va la tendencia en diferentes partes del mundo y acá en el Perú también durante todos estos años. Entonces, yo les había comentado un estudio muy importante del estudio Riley de Riley en 1995, donde se compara eh, la epidural de nuevo versus la, la espinal single shot eh, en relación a eficiencia, en relación a costos, en relación a tiempos, en relación a complicaciones. Fueron 47 eh, sujetos, 47 pacientes para cada, eh, para cada brazo. En la técnica epidural, su sólido con epinefrina, más fentanilo y morfina, pues una combinación muy conocida por todos nosotros, en la técnica espinal bupiacaína pesada, con fentanilo y morfina, también es una combinación muy conocida entre todos nosotros. En la parte demográfica, como ustedes verán, pues las características en los dos grupos fueron similares, 32 años, pacientes relativamente jóvenes, peso 64 kilos, el peso eh, fetal, eh, pues no, no difería mucho y eh, no había mucha diferencia entre ambos grupos. Entonces vamos a ver tiempos. El primer tiempo es el tiempo entre que ingresaba el quirófano y se hacía la incisión en la piel, un promedio de 46 minutos para la técnica epidural y un promedio de 29 minutos para la técnica espinal. Obviamente las técnicas espinales pues, eh, son más fáciles de hacer, se hacen más rápidamente. Entonces ahí hay una diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Casi 16, 16 17 minutos eh, eh, entre una técnica y otra, ¿no? El tiempo total en, en sala de operaciones, hay que recordar pues, que los tiempos en sala cuestan. Y a, eh, a raíz de que es una técnica más, más rápida, también había una, una relación o una diferencia estadística entre ambos tiempos quirúrgicos. Y acá, el tiempo en recuperación, acá, eh, pues en la época era algo muy controversial porque las eh, enfermeras eh, de esa época se quejaban de que las pacientes en sala eh, de recuperación se quedaban mucho, sobre todo con técnicas espinales. Pero si, si, si se dan cuenta, casi bien es cierto, la técnica espinal en promedio se tiene un poquito más de minutos, pero no es ni clínicamente ni estadísticamente significativo entre, ambos, entre ambas técnicas. ¿no? Las complicaciones, eh, anestesia complementaria, eh, casi el 38% de las técnicas epidurales usaron anestesia complementaria, casi el 40%, pues un poquito de mío, un poquito de FENTE, de repente un poquito de ketamina. Eh, las complicaciones, punción dural en una, punción vascular en una, catéter vascular en uno y bloqueo inadecuado en, en tres. Y las técnicas espinales, eh, la necesidad complementaria que se usó viendo venosa fue un 17%, fue significativamente menor y no hubo mayor complicaciones. Y ahora hablamos de costos, eh, la diferencia en los costos, una técnica espinal más o menos usa, eh, eh, tomando en consideración eh, eh, todo lo que se usa y los tiempos, eh, sale más o menos con una hoja o de 23 dólares, solo la técnica quirúrgica, técnica anestésica, y la técnica epidural sale 43 dólares. Entonces, en relación, debido a estas, a estas diferencias de complicaciones, de tiempos y de costos, pues eh, es lógico que muchos anestesiólogos o, o la tendencia fuera hacia las técnicas espinales. Pero ¿habrá algún escenario en el cual la técnica epidural para cesárea sea la primera opción? Esa es una pregunta muy importante, muy interesante. Eh, esta es una publicación del 2012 en la revista colombiana, donde publica pues, también nuestro amigo, el otro vasco, eh, en donde habla sobre, una, eh, sobre el manejo anestésico de de ser urgente. Y eh, en el escenario en que las, eh, una cesárea de categoría 2 o 3 de Lucas, con un catéter epidural ya instaurado para analgesia de parto, es decir, un catéter epidural que esté funcionante y si hace un, eh, tiene que ir a cesárea urgente. Por, generalmente por un estado fetal no tranquilizador, la recomendación es que se use ese catéter si estaba funcionando. Y es la vía más rápida y más segura para pues, dar una anestesia satisfactoria. Pero importante es eh, la dosis de prueba, ¿no? que se use una dosis de prueba que cada vez que se va a usar un catéter epidural para dar anestesia y que una dosis de prueba, 3 centímetros de lidocaína con epinefrina 1 en 200 mil, pues es una buena opción. Ya para dar anestesia, leoqueína al 2%, volumen promedio de 15 a 20%. En realidad depende cuánto tiempo eh, ha tenido su última dosis eh, eh, de analgesia. Y los coyuvantes, fentanilo, adrenalina, pues la, la epinefrina 1 en 200 mil, disminuye la latencia del la anestésico local y mejoran la calidad del bloqueo. Entonces, en este escenario, cuando la paciente tiene un catéter epidural funcionante de analgesia de parto, si no hay otra contraindicación, la mejor opción es usarlo, ¿verdad? Ahora, esto algo que pregunta mucho, si el tamaño importa, me refiero a, en relación a cefalea postpunción dural, si solamente el tamaño o el diseño. Este es un metaanálisis pues muy interesante del 2018 donde nos habla exactamente de eso. ¿Cuál es la relación del tamaño de la aguja con el diseño de la aguja en cefalea pospunción dural? Estamos hablando de agujas o agujas espinales, obviamente. 57 randomizados controlados, 16.000 pacientes, que es un montón. Y, eh, como les había dicho, la relación de la cefalea con diseño y tamaño en la aguja espinal. Entonces, como verán, de estos randomizados controlados, pues sale obviamente eh, a favor las eh, agujas punta de lápiz en relación a las agujas cortantes. Ya que hay un, un, un punto importante que tienen que saber. Si ustedes ven la literatura de hace más o menos 8 o 10 años, van a ver en literatura pues, seria y, eh, que a las agujas punta de lápiz les denominan agujas atraumáticas. Repito, hace 8 o 10 años en la literatura van a encontrar, incluso alguna literatura de ahora también, van a encontrar que las agujas punta de lápiz las denominan agujas atraumáticas, porque se pensaba que las agujas punta de lápiz lo que hagan es se separaban las fibras de la dura madre, eh, 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 que se pensaba que eran fibras longitudinales eh, y que por eso no hacía cepalea función neural. Pero lo que se le ha demostrado básicamente ahora es que lo que hace la hoja punta de lápiz es pues, hacer un forado inmenso, un forado grande en las, en las fibras de la dura madre, que no, es un, no, son, no son paralelas, sino que son un enmarañado. Y esa, este forado tan grande lo que hace es una reacción inflamatoria eh, en la dura y genera que se cierre más rápidamente el huequito y finalmente menor se palea por punción dural. Por eso, que en la actualidad, la denominación correcta de las agujas punta de lápiz son agujas traumáticas. Repito, la denominación correcta de las agujas punta de lápiz son agujas traumáticas y las agujas cortantes son agujas atraumáticas, que lo que hace es un corte en media luna en la dura madre con un efecto de válvula y que finalmente no deja que cierre eh, eh, el orificio y genera más cefalea pospunción dural. Entonces, partamos de que las agujas punta de lápiz son las que tienen mayor incidencia de cefalea pospunción dural, y si hablamos del tamaño, las agujas cortantes, que son las agujas atraumáticas, si bien, cierto, miren cómo tiene una buena, eh, digamos, una relación grande entre el tamaño de la aguja, y la incidencia de cefalea pospunción dural. Obviamente, a tamaños más grandes hay mayor incidencia o mayor probabilidad de que la paciente haga cefalea postpunción dural. Las agujas punta de lápiz, eh, si bien es cierto, también hay relación entre el tamaño de la aguja y la incidencia de cefalea pospunción dural. Obviamente, miren cómo pues, el porcentaje es mucho menor. Eh, y la línea es más horizontal, es decir, que eh, si bien es cierto, o si sea, hay que escoger entre el diseño y el tamaño, el diseño. Genera un mayor impacto en la incidencia de cefalea postpunción dural. Para una gestante, eh, un tamaño de 26, 27, hasta 25 es una, es una buena opción. Es una buena opción. Te da una incidencia de cefalea pospunción dural muy bajita y no hay mucha diferencia entre ambos, solo un poquito, ¿verdad? Entonces, esa es la recomendación. Ahora, usar pesada versus bupivacaína isobárica también es una pregunta importante. Esta es una revisión Cochrane del 2018 donde nos pregunta eh, eso, ¿no? donde se pregunta exactamente eso, ¿qué hay relación, eh, son 10 estudios, 614 pacientes, la revisión Cochrane como ustedes pues sabrán son muy heterogéneas muchas de ellas y eh, no se encontraron diferencias en conversión a anestesia general o uso de analgesia suplementaria ni el uso de efedrina o algún vasopresor, ni náuseas y vómitos o cefalea. Eh, pero sí se encontró diferencia en que, en que la bupeacaína pesada logró un T4, un nivel anestésico T4 más rápido. Pero, de nuevo comento que las revisiones Cochrane en realidad son muy heterogéneas, y les traigo eh, este consenso que es muy interesante, que es un consenso del manejo de hipotensión con vasopresores en cesárea. Eh, desde 2018, y miren quiénes lo... Quiénes lo pues, lo escriben el doctor Quincela, el doctor Carvalho, el doctor Dyer, el doctor Van de Velde, o sea, gente que habla mucho y que escribe mucho pues, de anestesia obstétrica y son realmente expertos. Y en este consenso lo que recomiendan es eh, que cuando no existe bupiacaína hiperbárica, una solución isobárica es aceptable. Pero, pero hay preocupación a una anestesia menos confiable. Y en realidad es menos segura. La recomendación siempre en los que es anestesia obstétrica es cada vez que puedas usa pues soluciones hiperbáricas. Y una opción en la con recursos limitados es añadir dextrosa a la, a la upia caína isobárica para pesarlo. Entonces lo hice pues los expertos en anestesia obstétrica, ¿no? Ahora la dosis, es importante, ¿cuánta dosis hay que usar? Para una cesárea, si solamente vemos eh, la eficacia Anestésica, o sea, el ED95, es decir, el, la dosis efectiva al cual a 95% de pacientes va a lograr un T4 por una cesárea exitosa, eh, es decir, solamente no nos ponemos a pensar en efectos secundarios, ni hipotensión, ni nada. Eh, de, hablamos de bupiacaína el levo de 11 a 13 miligramos, pero una no cesárea y de repiacaína de 26 miligramos. Pero estas dosis de 11 a 13, pues usted no me dejará mentir y lo que le da es. Generalmente hipotensión, ¿verdad? Generalmente hipotensión. Entonces estos datos o esto ED95 solo se puede generalizar. O hay que ver también el lugar de punción, el uso de opioides, si le ponemos fentanilo, o no le ponemos fentanilo, la técnica de aplicación, la técnica quirúrgica, cuánto se demora el cirujano, se si exterioriza el útero o no exterioriza el útero, si hace una fan tail o una media umbilical. Entonces todos esos datos hay que tomarlos en cuenta también, ¿verdad? Entonces esta publicación de Van de Velde del 2006 es muy interesante. Acá uh, randomiza 50 gestantes en dos grupos. Dosis bajas, que son de 6.5 de miligramos de bupiacaína pesada con sulfentanilo y dosis altas de 9.5 miligramos de bupiacaína pesada también con sulfentanilo. Obviamente, si hablamos de hipotensión, sabemos que la dosis bajas genera esas son las dosis bajas, generan menos hipotensión que la dosis alta. Mayor dosis, mayor miligramos, hay mayor, mayor hipotensión. Pero hay que ver otros resultados también, ¿verdad? Eh, estos eh, resultados neonatales, es eh, decir, tanto en pH de cordón, si bien es cierto, el pH menor de 7.2 fue más frecuente en dosis altas, pero si se dan cuenta, en NAPGAR no hubo repercusión en ninguno de los dos. Y esto, y esto sí es interesante. Sabemos que mientras mayor dosis, mayor miligramos, es más rápida la anestesia, ¿verdad? Tiempo t 3 en dosis altas de 9 miligramos, de 9.5, casi 5 minutos. Y el tiempo de las dosis bajas eh, son 8 minutos. En realidad, si se pueden pensar 3 minutos, pues no va a haber mucha diferencia. Pero eh, duración de una anestesia adecuada en dosis altas, 95 minutos, mientras que dosis bajas, 68 minutos. Y eso depende de qué cirujano tengas, depende cuánto dura tu anestesia. Depende de cuánto dura tu cirugía y hay que recordar que el dolor intraoperatorio se relaciona con dolor pélvico crónico y eh, mayores complicaciones. Entonces, mayor dosis, si bien es cierto, mayor dosis eh, eh, es más rápida en actuar, dura más, pero genera más hipotensión. Entonces, podemos clasificar la dosis para, de dosis espinal o la dosis de bupiacaína para cesárea en tres tipos de dosis, la dosis convencional, convencionales, perdón, mayores de 7.5 miligramos. La dosis baja de 5 a 7.5 miligramos y la dosis ultra baja que se usa sobre todo pues, eh, en algunas técnicas combinadas de 3 a 5 miligramos. Y esta publicación también de Van de Velde del 2019 nos recomienda. Si bien es cierto, la anestesia espinal a dosis bajas, a dosis bajas o ultra bajas, disminuye la incidencia de hipotensión, pero requiere un catéter epidural. Es decir, si tú, la recomendación es, si tú vas a usar por alguna razón dosis bajas o dosis ultra bajas, tienes que usar una anestesia combinada, es decir, ponle un catéter epidural, eh, sobre todo porque, porque hemos visto que eh, puede haber dolor intraoperatorio por tema de, de duración del efecto y, eh, y eso puede generar dolor pélvico crónico. Y si hablamos de la técnica combinada, vamos a ver que la combinada tiene dos variantes. La técnica combinada convencional, en donde le dejas un catéter, pues básicamente por tema de tiempos, ¿no? por tema de que la tienes pues una paciente cesárea tres veces, ¿verdad? Y eh, tú piensas que pues se va a demorar no los 40 o 50 minutos que demoró una cesárea, puede demorar pues una hora y media, dos horas, dependiendo del cirujano, dependiendo de la técnica. Entonces, en vez de colocarle 10, 12, 15 miligramos de buzviocaína pesada, que te va a pues mantener la, la paciente hipotensa durante mucho tiempo, tiene algunos riesgos, ¿verdad? Le pones una dosis convencional, una dosis pues, eh, de 8 o 9 miligramos y dejas un catéter epidural para, eh, por el tema del tiempo. ¿verdad? Pero también hay una variante que es la variante secuencial. Y la variante secuencial se basa en dosis bajas, espinales bajas, 5, o 6, bajas o ultra bajas, y un volumen de extensión epidural. Y el volumen de extensión epidural lo que hace básicamente sube el nivel anestésico, pero sin generar mucha hipotensión. Eh, el volumen de extensión epidural que se coloca puede ser con bupia caína al 0,25, al 0,125, incluso al 0,5, incluso solamente cloruro. Y más o menos se ha visto que el volumen de extensión epidural para elevar pues, de 2 a 3 metámeras necesitas por lo menos 10 centímetros a nivel epidural. ¿Y para qué se usa? ¿Qué aplicaciones clínicas tiene esto? Las aplicaciones clínicas, bueno, primero el mecanismo de acción aumenta la presión del saco oral, el volumen pues, de extensión epidural y genera que aumente un poco el nivel anestésico eh, y se apertura también el espacio epidural a la atmósfera. Pero, ¿qué aplicaciones clínicas? Son los escenarios en los que necesitas preservar la hemodinámica, que, que no le baje nada a la presión, que no hay que usar mucho, eh, en un escenario donde no puedes usar mucho vasopresor profiláctico, sobre todo en cardiópatas se usa, cardiópatas, eh, valvulópatas. Eh, a excepción de, 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 de la estenosis aórtica, donde es un poco más complicado. Pero en la demás valvulopatía se puede usar este con cualquier escenario, en realidad, en donde quieras preservar la hemodinámica no quieras que se mueva nada eh, para, para, una, para una cesárea. ¿Qué limitaciones tiene esta pues, técnica secuencial que es lenta? Porque hay que colocarle pues la técnica combinada, después hay que esperar cinco minutos. Eh, o 5 o 10 minutos para ir aumentando el volumen de extensión epidural y después otros 5 minutos, digamos, para ver que tenga un nivel anestésico adecuado. Y técnicamente, pues es más difícil. ¿no? Ahora, la técnica combinada, la normal, es, es la técnica ideal para la cesárea, viendo todos estos, es, es, es lo mejor de las dos técnicas, de la epidural con la, con la espinal. Vamos a hacer, esa es una... Eh, una comparación que pues, está en el chestnut que es muy interesante, ¿no? Vamos a ver las los pros de cada técnica. La dosis espinal, dosis única, es simple, ¿verdad? Es rápida, tiene baja tasa de fallos y baja tasa de complicaciones. La complicación más importante de esta técnica con es dosis única es la, es la, la hipotensión, ¿no? que hay que prevenirla hay que tratarla. Y la combinada espinal epidural, los pros, puede servir como una espinal facilitada en obesas, es decir, a veces la, la raquidia o la espinal, se, se, se pierde en ese tipo de pacientes, entonces cuando una técnica epidural, una aguja epidural, puedes pues, hacer, abrir un camino y hacer una combinada de ese tipo de pacientes, puedes empezar con una dosis espinal baja y titularla, cosa que no puedes hacer con la técnica eh, espinal dosis única. Entonces, eh, este es un metaanálisis interesante del 2018 donde se pregunta lo que estamos preguntando nosotros, ¿es la combinada la técnica eh, ideal eh, en, en, en comparación con la espinal, son 15 estudios, 1015 pacientes, obviamente alta heterogeneidad y eh, se comparó algunos resultados. Si vemos mayor nivel alcanzado, vemos que parece que haya, se favorece la combinada, pero en realidad el de Plot toca el cero y no, pues no, hay, no hay diferencias estadísticamente significativas en el mayor nivel alcanzado y en el uso de vasopresor tampoco, se ha visto que no. ¿No? Hay que recordar que estas, que, que, que estas comparaciones son de diferentes formas de hacer una combinada, es decir, poniéndole dosis de 8, de, de, de 9, de 10, de 11, o sea, es decir, como habíamos comentado, hay heterogeneidad y la verdad que no se ha visto un resultado favorable para una o para la otra. Entonces yo creo que es hora de pues, entrar a consensos y por lo menos eh, tener algunas recomendaciones. Esta es de la Guía de Práctica de Obstétrica del 2016, tanto del SOAP como de la Sociedad Americana. Lo primero, que la técnica anestésica se debe, individualizar, se debe individualizar. Hay que ver los factores de riesgo fetales, obstétricos y anestésicos. Segundo, que siempre preferir las técnicas neuroxiales versus las técnicas generales en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque se ha visto que tiene innumerables beneficios en relación a la otra. Y. Si se usa la técnica espinal, usar agujas punta de lápiz, como ya hemos comentado, de 25 a 27. Si la paciente cuenta con un cátedra epidural colocado y está funcionante, usarlo previa dosis de prueba. Y usar opioides neuroxiales como coadyuvantes, como fentanilo y morfina, para redu reducir eh, la dosis de anestésico local y disminuir la incidencia de hipotensión y pues eh, disminuir el consumo de opioides sistémicos. Hay que recordar que la morfina intratecal o la morfina epidural son, es, son ambos goles estándar para el manejo del dolor posoperatorio. El dolor posoperatorio que no se trata adecuadamente puede generar depresión postparto, incluso también dolor pélvico crónico y una serie de complicaciones que, pues, que no queremos, aumento de eh, fenómenos tromboembólicos porque la paciente se queda pues casi como una momia si tiene un dolor un dolor muy agudo en el posoperatorio. Les agradezco, espero no haberos aburrido, y pues estoy dispuesto a responder las preguntas que, que se requieren. No, doctor, al contrario, agradecemos su tiempo. Eh, mm. La ponencia ha sido eh, bien didáctica, concisa, ha tenido... Bastante evidencia con lo que es ¿no? el manejo y cuál es la técnica que nosotros debemos de utilizar. Bueno, a ver, vamos a ir viendo algunas preguntas. Ya eh, les recordamos que lo pueden ir haciendo levantando la mano para activarles el micrófono, o también pueden hacer a través del chat, pueden dejar sus preguntas. Les recordamos que esto también está siendo. Eh, Pasado por las redes sociales en el Facebook del Colegio Médico del Consejo Regional Número 9. Y una de las preguntas es: en caso de la anestesia epidural, eh, ¿hay alguna recomendación para con las dosis de los opioides? ¿Ha habido alguna variación en, en estos últimos años? Si usamos una técnica epidural, eh, en realidad, dentro de los coadyuvantes, los ayudantes neuroxales siempre, los opioides, tanto liposolubles como hidrosolubles, eh, siguen siendo la recomendación. Eh, si hablamos de opioides liposolubles, eh, se recomienda no pasar más de 150, uh, algunos dicen hasta 200 microgramos de fentanilo, ¿verdad? Eh, a nivel epidural, eh, ya que pues, eh, con dosis muy altas de opioides puede haber algún... Eh, eh, alguna disminución de la variabilidad del latido cardíaco fetal. ¿no? Pero generalmente como la cesárea, pues se coloca, se coloca la anestesia y rápidamente sale, sale el, el recién nacido. En realidad eh, no se ha visto tanto este fenómeno. Sí en analgesia de parto se ha visto más porque pues todavía hay un tiempo entre que se coloca la dosis y sale el bebito. Y eh, el opioide hidrosoluble para el dolor postoperatorio de morfina. Ahí hay variaciones de dosis entre 2 a 2.5, incluso hasta 3 miligramos de morfina epidural se van a encontrar en literatura. De 2 a 2.5 yo creo que es una dosis razonable para este tipo de pacientes. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Eh, sobre el uso de epinefrina con bupivacaína hiperbárica, ¿es aceptable y de qué manera se podría adicionar la epinefrina en la anestesia espinal? Sí, mira, este tema de epinefrina se usó mucho por, como se había comentado, por la escuela chilena, con el fin de disminuir la dosis de anestésico local eh, eh, para evitar la hipotensión. ¿no? Entonces, hay una escuela que, que, que se dio mucho, hace unos 5, 7 de repente años, en donde se quería disminuir... El, el principal pues, talón de Aquiles de la anestesia espinal es la hipotensión. ¿no? Entonces... Eh, una forma de disminuir la hipotensión es disminuir la, el, el, la dosis de anestésico local, pero sin comprometer la anestesia, es decir, sin comprometer porque pues, te falte anestesia, ¿no? que te falte duración o nivel. Entonces ahí la epinefrina se usó, eh, el, el, el fentanilo también se usa, pero el tema de la epinefrina eh, se usó y lo que ocasionó fue muchas veces muchas náuseas y vómitos. Incluso en algunas pacientes, a pesar de que es una dosis baja, hipotensión. Y hay unos casos raros eh, de eh, síndrome de arteria espinal anterior con compromiso medular. y Entonces yo, eh, si en cierto sucede durante un tiempo, no recomiendo en realidad usar epinefrina a nivel espinal en las pacientes obstétricas. Eh, se ha visto que entre los beneficios y los riesgos, eh, superan eh, el uso de opioides supera los opioides liposolubles eh, supera más eh, pues los beneficios en relación al uso de epinefrina muchas gracias doctor hay otra pregunta acerca de en en, el, en los últimos tiempos se ve el que existe mayor población obesa y esto no sabemos que con la gestación aumenta mucho más Existe alguna técnica o hay alguna técnica en especial, tanto la espinal o la epidural, para el manejo de paciente obeso? Sí, en, dentro de, de los factores de riesgo de, eh, de bloqueo alto, eh, uno está, uno es el que hay que tengo una paciente que, eh, que ha estado en analgesia de parto, le colocó algunas dosis y se ha fallado la técnica. Eh, epibural y después va por una cesárea. Ese es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es la obesidad. Sobre todo con IMCs altos, eh, hay un riesgo de que la paciente haga un bloqueo alto. Entonces, a dosis normales, a dosis, a dosis convencionales, ¿no? No es porque la paciente es más gordita que ponerle más. ¿no? Entonces, pero también hay riesgo de que te quede corta la anestesia. ¿Por qué? Porque la paciente obesa, así como representa. Eh, un reto para nosotros también representa un reto para el cirujano, se demoran más, ¿verdad? Entonces, ahí la técnica combinada espinal-epidural es una muy buena opción. ¿Por qué? Primero, porque te facilita eh, la técnica, te facilita la llegada al espacio, eh, al espacio epidural en un primer momento y al espacio espinal. Hay una confirmación objetiva de que has llegado al espacio espinal con la salida del ecocefalorraquidio la, por la aguja raquídea larga. Eh, y eh, puedes iniciar con dosis bajas para prevenir el, pues el bloqueo alto y después ir titulando por el catéter epidural hay que recordar que en obesos la técnica epidural pura a veces da mucho falso positivo pues y intubar una paciente pues obesa con, con una vía aérea difícil ya con, cuando han cortado cuando no, has, no te has dado cuenta pues es un problema, ¿no? Entonces ahí la técnica combinada es una muy buena opción. Muchas gracias, doctor. Eh, hay otra pregunta por aquí, creo, eh, con respecto a la posición para colocar la anestesia neuroaxial. Si bien es cierto la diferencia, pues, ¿no? De un decúbito lateral con una sentada. Eh, más por el tema fisiológico, ¿no? Eh, ¿Hay algo en ¿hay algún especial entre ellas dos? ¿Alguna recomendación? Eh, sí, si bien es cierto, por ejemplo, en la maternidad nosotros ponemos casi todo en decúbito lateral izquierdo, más por costumbre, si bien es cierto, también hay escenarios en donde eh, es, es necesario colocarla en decúbito lateral izquierdo, eh, o en decúbito lateral por lo menos. Eh, hay, hay pacientes que, pues, prolapsos o algún, o algún problema en el que el paciente no se pueda sentar y estados fetales no tranquilizadores, en donde, como todos sabemos, en esa posición mejora el, el flujo uteroplacentario. placentario. Pero la tendencia actual, eh, en realidad, es eh, si es posible colocar a la paciente sentada, porque técnicamente es más fácil y se ha visto que se encuentra más rápidamente el, el, el espacio espinal, ¿no? ¿Qué les recomiendo yo? Yo les recomiendo que, en la medida de lo posible, si pueden, eh, eh, entrénense en decúbito lateral. ¿Por qué? Porque hay pacientes que no la vas a poder sentar. Y cuando tú la pones en o cuando te entrenas en decúbito lateral, eh, sentarla es una herramienta más y a veces te salva en algunas espaldas difíciles eh, por, la, por la pericia por la experticia que puedes lograr en decúbito lateral. Pero sí, si me preguntan, la tendencia es que la paciente se ponga sentada, o sea, que ella esté sentada eh, en la medida de lo posible, si, si, si lo permite la, la condición. Esa es la, la tendencia actual. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. El doctor cerramos. Eh, nos tiene otra pregunta. ¿Actualmente se podría considerar una anestesia esp espinal con bupivacaina hiperbárica sin la necesidad de adicionar algún opioide? Eh, si tú usas, vamos a hablar de los opioides, de los opioides eh, liposolubles tipo fentanilo primero y después y después de los hidrosolubles. Si tú usas, eh, si no vas a usar ningún opioide, tienes que ajustarte un poco más cercano al ED 95. Es decir, si tú vas a usar dosis de 11 miligramos de bupiacaína pesada para la cesárea no es necesario usar opioides. ¿Por qué? Porque lo que hace el opioide liposoluble básicamente es disminuir la dosis de anestésico local eh, y no comprometer pues el nivel anestésico ni, eh, ni el tiempo, ¿no? Entonces con 11 miligramos no necesitas adicionar opioide liposoluble eh, pero sí tienes riesgo de que la paciente pues te hipotensión, ¿no? Un 80% de repente de riesgo, dependiendo de las características. Ahora, los eh, opioides Hidrosolubles tipo morfina, yo en realidad diría que casi es un crimen no ponerle morfina ya cuando has llegado al espacio espinal, digamos porque la morfina te da con una dosis tan pequeña de 100 microgramos o 80-100 microgramos, eh, te da una analgesia efectiva durante 18-24 horas disminuyendo el consumo de opioides sistémicos. Y si ya has llegado al espacio y digamos eh, la morfina que es tan barata, y la morfina es uno de los pocos opioides que está realmente certificado para uso espinal. Yo diría que es, uno, es, es, un, es, es un crimen que no se lo pongan, ¿no? A menos que tenga, pues, alguna consideración especial. ¿no? Pero en el grueso de pacientes deberían recibir eh, morfina eh, intratecal o epidural para el manejo del dolor postoperatorio. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Entonces, como hemos estado viendo, hay bastante evidencia, ¿no? También depende bastante de la de cómo uno se ha formado, ¿no? De, y cuál es la mejor técnica que uno domina para este tipo de, de pacientes. Con respecto a la anestesia general, ya creo que es una de las últimas preguntas que todavía se sigue dando, pues, ¿no? En, en nuestro medio, y que muchas veces cuando hay, no, no se puede colocar una anestesia neuroaxial. ¿Alguna recomendación sobre el uso de medicamentos, sobre la inducción? Sí, la técnica general pues eh, cada vez es menos y hay un problema ahí porque cada vez nos entrenamos menos en técnicas generales para cesárea me refiero específicamente. ¿no? Y cuando nos toca entrenarnos, cuando no le pega la, la anestesia o cuando está sangrando... ...o cuando... ...en los momentos más críticos... ...y es el peor momento para entrenarte en realidad... ...pero... Eh, ...y ahí es importante el tema de la simulación... ...el tema de los entrenamientos... ...pues usando otros métodos... ¿no? ...ahí... Eh, ...la técnica... ...la inducción... ...hay que recordar puntos importantes... ...la inducción es inducción de secuencia rápida... ...pero... ...tenemos que tener una buena preoxigenación... ...a veces no hay tiempo... De, de, de usar una proxigenación a volumen corriente, eh, sino que vas a tener que hacer una eh, inspiración y una expiración máxima para lograr una adecuada desnetrogenización. ¿no? Segundo, mi segunda recomendación es pues, usar, sí, eh, eh, un inductor o un relajante muscular eh, que sea muy rápido. Succinilcolina es una muy buena opción. Usar eh, dosis plenas eh, de del inductor y, del, anal, y del, anal, eh, del analgésico, del fentanilo, a veces se sacrifica la dosis eh, en, en relación a que, haga, eh, que, en que, eh, que se realice un menor paso transplacentario, pero si le estamos poniendo de general a la paciente es por algo, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es no sacrifiquen la dosis en pos de que le pase al recién nacido. El recién nacido, o sea, acuérdense que sí le va a pasar. Eh, son fármacos que se eliminan rápidamente y hay que avisarle pues al equipo completo al pediatra o sabes que puede salir deprimido pero pues eh, durante unos minutos hay que recuperarlo y solito es farmacológico nada más solito va a recuperarlo, ¿no? a menos que pues tenga alguna otra condición eh, de fondo no acuérdense que el primer intento de intubación debe ser el mejor intento de intubación intubar a una paciente media dormida media despierta es lo peor que pueden hacer y lo último tomar la vía aérea en la medida de lo posible de forma rápida y después de tomar la vía aérea de forma rápida iniciar la cesárea eh, muchos inician muchos esperan a que salga el evito para tomar la vía aérea y no pues no, no es lo correcto no tomen la vía aérea inicien la incisión al principio eh, hay que recordar que es, entre la inducción y que inicia el corte hay un tiempo muy cortito entonces a veces hay pacientes pues, que eh, si no le pones una dosis adecuada de opioide, pues les va a doler, ¿no? Les va a doler. No, te van a, no, 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 lo, no lo van a, a, a esterilizar porque están con relajante neuromuscular, pero les va a doler. Ahí es importante eh, usar una buena dosis de opioide para, para los primeros momentos. Muchísimas gracias, doctor. Eh... Creo que no hay más preguntas. Bueno, doctor Moreno, le, a nombre del Consejo Regional número 9 de ICA, le damos las gracias por esta ponencia, por compartir sus conocimientos. Esperamos de que no sea la primera ni la única vez ni la última en la cual nos pueda acompañar. Eh, estaremos siempre eh, atentos. A, a sus logros, lo felicitamos también por todo lo que está haciendo a nivel de la sociedad peruana de anestesia, energésica y reanimación y también estamos lo siguiendo en, en las conferencias internacionales que usted está brindando. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor Moreno, y le invito a dar unas últimas palabras eh, al auditorio. Nada, ah, te agradezco a ti, te agradezco a todos la, la invitación. Eh... Siempre, pues, es un gusto saber que los colegas están ávidos de, de, de ir aprendiendo, de ir actualizándose. El, la, la, la educación continua, como su nombre lo dice, nunca acaba. Y uno piensa que cuando uno da las charlas, eh, solamente las da, pero cuando uno da las charlas también aprende. Y, es, y, es, y, es, y, eso, es, y eso es muy interesante. Seguramente lo estaremos viendo en otra oportunidad. Y, eh, nada... Muchas gracias por todo. Y hasta luego. Gracias, doctor Moreno. Igual a los colegas les agradecemos por el tiempo en que han brindado para, para poder seguir capacitándonos. Vamos a estar nuevamente el próximo mes con, con otra charla. También les recordamos que eh, los, tanto los ponentes que nos que nos están apoyando, eh, vamos, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla llegar. Y en el WhatsApp que nosotros tenemos y les haremos llegar a, a los doctores. Recordamos también eh, algunas palabras del doctor Moreno que es muy importante lo que es eh, la práctica, ¿no? Hay siempre cursos, siempre talleres, academias en las cuales nosotros podemos participar y les estaremos dando mayor información para que ustedes también lo puedan hacer. Nuevamente, muchísimas gracias y nos estamos encontrando el próximo mes. Un abrazo. Buenas noches.